Muchas de las oportunidades de educación de calidad que brinda la Universidad de Costa Rica a las y a los jóvenes quienes residen fuera del gran área metropolitana están vinculadas a las características propias de sus comunidades. Tal es el caso de la carrera de licenciatura en Marina Civil, la cual se imparte únicamente en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica e inició en el año 2012 y tiene una duración de 5 años, por lo que la primera generación de graduados de esta carrera está pronto a salir. En la actualidad cursan esta licenciatura un total de 113 estudiantes, de los cuales un 75% tienen algún tipo de beca. Ellas y ellos tienen 3 énfasis para especializarse y son Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Marina e Ingeniería Radioeléctrica. Prácticamente que nosotros aprendimos a la vieja escuela, o sea, usamos instrumentos, lo básico, lo como aprendió Cristóbal Colón cuando vino acá, brújulas, posicionamiento, sextantes, estrellas, todo eso. Y digamos, al final de la carrera nosotros nos vemos muy involucrados con los simuladores nuevos que están y prácticamente que las simulaciones de esos simuladores, valga la redundancia, son muy excelentes. Es en vivo lo que es un barco, es un barco en tierra. Entonces nos exigen ciertas, bueno, muchas cantidades de horas en prácticas de simuladores para salir lo mejor preparados. En primer lugar, la carrera de Marina Civil, debido a su complejidad, exige tener un equipamiento bastante caro, entre ellos son los simuladores. Los simuladores son unos equipos que reflejan un escenario y la realidad de lo que pasaría en un buque, en la carga, descarga, la maniobra, el atraque. Y la Organización Marítima Internacional exige que determinadas materias se den con simuladores. Claro, un radar no se puede explicar en la pizarra, ¿no? Era una inversión muy grande, cercana al $1 millón, y poco a poco lo hemos ido logrando gracias al rector, que poco a poco nos ha ido apoyando en eso. En cuanto a la Asamblea Legislativa, la importancia está en los múltiples convenios internacionales que hay que firmar para incorporar a Costa Rica, digamos, a nivel de todo el mundo. Precisamente para conocer las características de esta carrera, 5 diputados asistieron a un encuentro en la sede del Caribe y recorrieron los laboratorios. Ellos son Maureen Clark, la jefa de fracción de Liberación Nacional, Laura Garro Sánchez, la jefa de fracción de Acción Ciudadana, Nidia Jiménez Vázquez, de Acción Ciudadana, Carmen Quesada Santamaría, diputada independiente, y Dani Hailin Carcache, de Liberación Nacional. Yo estudié en la UCR, como lo dije hace un rato, salí de Limón a estudiar a San José y me gradué en la Universidad de Costa Rica, entonces para mí llega muy cerca del corazón. Me alegra mucho saber que esta sede, que ahora sí existe, contiene las políticas de movilidad requeridas para que los estudiantes se puedan quedar en la provincia, porque esto lo que genera son opciones de trabajo. Por eso pregunté sobre la empleabilidad y el porcentaje de empleabilidad de los graduandos de acá. El Convenio Internacional para la Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar, que está pendiente de aprobación en el Congreso, está pronto a ratificarse. Una vez que entre en rigor, las y los egresados de esta carrera no tendrán que viajar a Panamá para certificarse. En realidad, bueno, durante todo ese tiempo que ha estado la carrera abierta con todas las diferentes promociones, se le ha dado siempre un énfasis a que tengan todo, a que si necesitan algo se puede tener ahí. Tal vez estamos hablando ya un poco más de infraestructura y de proyecto propiamente, ¿verdad? Ya de un permiso, del poder trabajar, ya de algo que puedan aplicar en sí lo que están estudiando. Y bueno, ya después de que se firme todo esto, en realidad sería excelente. Los estudiantes actualmente, bueno, que hay ya estudiantes fuera y todo tratándose de capacitar, pero sería una mejor acción, digamos, por parte de la Universidad de Costa Rica, por parte de los diputados también, y por qué no hasta por el gobierno, estaríamos hablando, que se le da toda una completa satisfacción, digamos, o un completo apoyo a lo que son los estudiantes en su carrera. Esto es que, bueno, también las políticas de la Universidad de Costa Rica, sabemos que da como para que los estudiantes tengan todo siempre, ¿verdad? Y capacitarlos de la mejor manera, al 100%. En este momento, la sede del Caribe cuenta con un simulador de socorro y seguridad marítima.
pero gracias a la inversión que hace la Universidad de Costa Rica, a mediano plazo contará con 3 simuladores más enfocados en los temas de navegación, cámara de máquinas y cargas líquidas.